Teníamos una noticia espectacular. Aprobaban el ETF de Ethereum y ya con ello tenemos dos ETFs a nivel de spot en Estados Unidos operando en vivo. Y la gracia que está en que habría ocurrido el día de ayer, porque hoy, cuando nos levantamos, prácticamente no tenemos nada de movimiento que decir, estamos en la misma zona de precio, pero el volumen de ayer había sido atroz. Vamos a hablar de Bitcoin y de Ethereum, vamos a darles un momentito a cada uno y en este caso hablamos de lo que pasaba el día de ayer porque teníamos principalmente movimiento con mucho volumen. ¿Qué es lo que teníamos? Al principio y antes de saber la noticia, porque se sabía a las 11 de la noche horario español, una vela hacia abajo y posteriormente teníamos una hacia arriba. Al final todo acaba después de toda la noticia en el mismo sitio. Y el día de hoy, ya cuando estamos en horario principal, a por la mañana europeo, habríamos tenido un pequeño retroceso de un 2,5%. Que donde se encontraría ahora mismo el precio de Ethereum, señores. Pues ya lo hemos visto con un primer toque. Y se estaría dando en este caso. Parece ser que con el retroceso, un segundo toque. Y simplemente estamos hablando de ese soporte que tendríamos, la caja amarilla que veis por debajo, que sería el área principal de valor. Que lleva todo el rango durante los últimos tres meses. Ethereum no sería el único que está retrocediendo sobre los soportes. También nos encontramos a Bitcoin, en este momento tonteando bastante con esa zona de los 67.000 dólares. Pero tenemos buenas noticias, en este caso, para Bitcoin, con lo que estaría ocurriendo en el movimiento, porque volvemos a tener, lo vamos a ver ahora, divergencias entre las ballenas y los retails. También una pequeña actualización de lo que pasaba ayer, tenemos lo mismo. Llegamos a la zona de soporte, la zona de los 67 mil dólares, rebotamos y el día de hoy volvemos a estar haciendo un segundo amago en esa zona de los 67 mil dólares. Recordar que las áreas de valor importante, que son soportes para el precio, no tienen por qué actuar perfectas. Aquí tenemos, por ejemplo, una vez en la que actuaban bastante bien, en otras en las que el movimiento perforaba un poquito más o que acaban tonteando en esa zona. Lo normal es tenerlas tonteando, haciéndote soporte porque están lateralizando en ellas. Los 66.500, 67.500 sin ningún tipo de problema. Lo que buscamos principalmente es que, si en algún momento baja, rebote nube o, que por el contrario, cierre las velas diarias, como pasaba el día de ayer con esa vela diaria que cerraba por encima del soporte que tendría Para pensar en una ruptura de este soporte, tendremos que ver algo como lo que pasaba en anteriores ocasiones: un mechazo fuerte que nos literalmente dijese. Aquí se ha reventado todo. Ahora mismo por parte de Bitcoin tenemos dos buenas noticias y ahora vamos a ver las de Ethereum. En el apartado de futuros y en el apartado de spot. Número uno, y hablando del apartado de futuros, ahora mismo estamos limpios, señores. Para que nos hagamos una idea, cuando subíamos los anteriores días, debido a las noticias, a algo de FOMO hacia la zona de los 71, 72 mil dólares, liquidaban a cortos. Ahí tenemos esas liquidaciones de cortos. Todo el mundo recordaba. Mientras estamos lateralizando, volvían a crecer algo de Open Interest, pero es que el día de ayer con esta caída ya el Open Interest también de largos habría quedado totalmente culminado. Con ello, ¿qué es lo que tenemos? Que en prácticamente un movimiento que habría durado menos de una semana, por un lado, te has cargado a los cortos y por otro lado, te has cargado a los largos. En todo momento, la gente que ha operado este movimiento desde los futuros, los retailers, han salido perdiendo y la gente que se ha encargado de manipular esto habría conseguido liquidar a todo el mundo y sacarlos del mercado. Ahora, ¿por qué digo que esto es una buena noticia, señores? Porque para que nosotros busquemos nuevas subidas, nuevos máximos, movimientos tendenciales, que es lo que nos interesa, es muy importante que el open interest esté bastante bajo. Como se encuentra ahora, que si os dais cuenta está bajo y no está subiendo. Compararlo con la última vez, cuando estaba bajo y rápidamente subió, rebotando en V. Ahora mismo estamos en un momento en el que la gente ya estaría totalmente liquidada y no se fía de los posteriores movimientos de Bitcoin. Y por ello no están comprando desde la parte de futuros. Dándose una oportunidad perfecta para que desde el spot puedan controlar el precio sin ningún tipo de problema. Para hilar las cosas bien, vamos a ver ahora mismo Bitcoin Spot y luego vamos a ver ECNM en futuros. No os preocupéis, ¿vale? Darme un segundito. Y es que en estos momentos hablamos ahora del spot. Ya hemos visto los futuros, está todo liquidado. Y tienen el camino libre, la vía libre para que el Spot haga lo que les salga de las narices y a ver si quieren crear un movimiento tendencial para la próxima semana, porque obviamente nos encontramos a día viernes. Recordar que lo que pasa en el fin de semana, cogerlo, cogerlo con pinzas, porque posiblemente para el domingo, cuando inicie la semana, podría estar totalmente retrocedido. Ahora qué es lo que tenemos, señores, por la parte alta, señores, en la zona de los 72 mil dólares sigue una barrera fuertísima que sigue presionando el precio para que no suba. Ahora mismo no quieren dejar que el precio suba por encima de los 72 mil dólares. Por eso hemos tenido el último retroceso que estamos viendo y ahora nos encontramos en un nuevo soporte, el soporte que habíamos conseguido con este último impulso. ¿Cuál es la cosa buena? Porque obviamente tener una mega barrera en la parte alta no es nada bueno para que el precio acabe subiendo. Pero la parte buena que tenemos es que en estos momentos vamos a tener divergencias entre retail. Y las ballenas. Porque podemos ver los diferentes tipos de órdenes. Tenemos a todos los retails en la parte baja vendiendo todo este movimiento. Se habrían ya quitado el fomo. Porque recordar que los retails, la lina naranja, compraron justo el pump en un mal momento. Y ahora ya habrían dicho que no, que quieren venderlo absolutamente todo. Y como dais cuenta, lina naranja y lina verde se encontrarían en la parte de abajo vendiendo absolutamente todo. ¿Y qué es lo que está pasando? Y lo estáis viendo por pantalla. Y yo creo que a todo el mundo que esté posicionado en un largo le gusta. Mientras que los retailers ahora mismo se están encontrando en ventas, el precio está cayendo, porque ese dato es importante a tener en cuenta, las ballenas, que son los morados, estarían comprando, habrían comprado más incluso que cuando nos encontrábamos en la zona de los 72 mil dólares. ¿Cómo se puede llegar a ver por pantalla? Estarían comprando el dip, creando esa, número uno, divergencia alcista en el spot y número dos, divergencia entre el retail y las ballenas. Y ya sabéis... ¿Cómo acaba esto? Cuando la ballena hace una cosa y el retail hace otra de normal, suele ir de favor de la ballena, porque al final es el que acaba moviendo más dinero y tiene información más privilegiada sobre el movimiento. Y para que nos hagamos otra idea, los tiburones rojos, podemos llamarlos así, la línea roja, que estarían muy vinculados a los ETFs de Bitcoin, en estos momentos estarían laterales, pero habrían empezado a comprar algo. No tanto como las ballenas, seamos realistas, pero podéis ver cómo el precio aquí, la línea naranja, digo la línea azul, perdonarme, ha estado bajando. Todos son máximos y mínimos cada vez más bajistas, mientras que por el otro lado la línea roja que estamos teniendo habría hecho justo lo contrario. Lo tenemos aquí por pantalla, como, oye, desde que empezaba todo esto de las noticias, lo único que se habría estado haciendo son mínimos y máximos cada vez más bajistas y el precio, poco a poco, bajando más y más y más. Con esto por parte del spot, sinceramente, tiene muy buena pinta. Habrá que ver qué es lo que pasa para el lunes. Estamos a viernes, recordar, fin de semana, nos olvidamos totalmente. Los futuros totalmente limpios solamente nos dejan pie a que el spot controle el mercado. Y en el spot, las máquinas están comprando, mientras que los retails están vendiendo. Tiene muy buena pinta. Vamos a ver en este caso a Ethereum porque tiene algo diferente. Tiene algo más de peligro, para que lo tengáis en cuenta, sobre todo a la hora de operarlo o que os está entrando FOMO con el ETF Ethereum. Para que nos hagamos una idea, el ETF Ethereum tiene diferentes peculiaridades que las comentamos ahí en el directo de urgencia que tuvimos, si no podéis pasar a verlo, en el cual, número uno, en Ethereum también hay un fondo de nuestros compañeros de Scale. ¿vale? Recordar esos maravillosos compañeros que estuvieron vendiendo bastante cuando Bitcoin sacaba su ETF. Es algo que van a hacer o que al menos esperaría. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una coincidencia, hay una diferencia en comparación a la última vez, y es que en este caso el CEO habría cambiado. Ya no es el CEO que estaba antes de Greske, sino que ahora sería un CEO de Goldman Sachs. Otro dato diferente que va a ver sobre el ETF Ethereum es que se planea que no se empiece a operar el día de hoy. Yo no sé si va a empezar a operarse el día de hoy o va a empezar a operarse el lunes, porque todo habría sido bastante repentino. De normal, cuando tenemos una aprobación como la que teníamos el día de ayer, como la que estamos viendo ahora mismo por pantalla, al día siguiente ya se está operando el ETF. Ahora mismo todavía no tenemos ninguna novedad de que eso estaría pasando y el mercado americano ya está abierto. Con lo cual, mucho cuidado con Ethereum porque todos los movimientos que estamos viendo aquí no es porque crees que le esté vendiendo en el ETF o porque alguien esté comprando en el ETF de Ethereum. Todo esto son especuladores que tras las noticias de Ethereum estarían viendo cómo especular en el precio, cómo mover el precio tanto arriba como abajo y por eso está viendo esta cantidad de mechazos, que habría que tenerlos con mucho mucho cuidado. ¿Y cuál es la diferencia y el problema que estamos viendo ahora en Ethereum? Mirad aquí, estos señores, el open interest habría subido una barbaridad en los últimos días y estos últimos mechazos no lo habrían liquidado. Como podéis observar los últimos movimientos habrían hecho que sí el Opening 3 cállese, ¿eh? pero que es un 7, 8%. Aún, si os dais cuenta, queda un vacío hasta volver a la normalidad de prácticamente 320.000 contratos, que lo mirábamos el día de ayer y son unos 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares que hay apalancados en esta subida debido al FOMO. Bitcoin pintaba bastante bien, no tiene futuros, en el spot están comprando las ballenas. Mucho cuidado con Ethereum, porque podemos tener un vendel rumor única. Y exclusivamente para liquidar a toda esta gente. Mirad, esto es demasiado dinero. Son 1.200 millones de dólares que se habrían quedado ahí y que, a saber qué ahora hace el precio. Podría llegar a pasar, como la última vez con Bitcoin, si nos ponemos un gráfico de un día, cuando teníamos nosotros el ETF de Bitcoin, que lo primero que pasaba, tal cual teníamos el movimiento alcista. Es que bajaba para liquidar a toda la gente que habría entrado por FOMO. Podríamos tener lo mismo en Ethereum y lo que habría que ver si es eso lo que acaba ocurriendo. Y tenemos una bajada a la parte, aún incluso, más baja de su soporte. Por ahora, yo a la que sepa novedades sobre este Open Interés os lo comentaré. Pero sinceramente, señores, hay 1.200 millones de dólares que no han sido liquidados. Y que, a diferencia de Bitcoin, que sí los ha liquidado, eso sigue ahí y son especuladores al igual. Que ayer que estarían operando única y exclusivamente con el rumor del ETF de 0, que aún no ha salido y que empezaremos a ver los primeros estragos el día lunes. Con esto dicho, una última noticia para tener nuestro minuto de silencio, podemos decirlo así: el perro Kabosu, el encargado, el icono de Doge, y en este caso de Siba 1. Ha fallecido. Lo quería traer al final del vídeo. No es algo ultra mega interesante para el análisis técnico, pero ya que habría sido tan grande, tan nombrado en este mundo cripto, darle un pequeño agradecimiento, unos 30 segundos, al pobre perrito que ahora mismo ya no nos estaría acompañando en estos momentos. Con esto comentado, Bitcoin se encuentra en su cuarto día consecutivo de caídas. No habría parado a caer en los últimos cuatro días, creando un retroceso que prácticamente habría dado la vuelta a toda la vela gigantesca que teníamos el lunes 20 de mayo, a lo largo de esta semana. Recordad ahora mismo, no tenemos superinterés en los futuros. Las ballenas están comprando y están creando diferentes divergencias. Si esto, para el lunes, continúa así, que lo veremos breves, podría ser una increíble semana para Bitcoin. Y sobre todo, si sigue manteniendo el soporte que estamos viendo por pantalla. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.